Me encuentro en este momento en el cañón de Doña Petra, aquí en donde baja precisamente esto que tenía la intención de ser un sendero para bicicletas. Como usted puede ver, continúa en demasía fluyendo el agua por parte del cárcamo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en la parte superior. Vea nada más. Son cientos y cientos de litros por minuto los que siguen fluyendo sin tratamiento, sin ningún tipo de filtro. Todo esto se va a nuestras calles y posteriormente se va a nuestro mar, en la ciudad de Ensenada. A pesar del llamado que se le ha hecho a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, a la misma Conagua, pues parece ser que no ha sido suficiente para poder rectificar todo esto aquí dentro de este manto acuífero tan importante para la ciudad de Ensenada como lo es el cañón de Doña Petra. Le quiero comentar a usted que es sumamente importante el restablecimiento de este manto acuífero, pero sobre todo la recuperación de esta área como un área verde de resguardo y de trasiego para las personas, como estaba precisamente planteado desde un inicio. Vemos diversos campamentos de personas sin hogar, porque aquí es uno de ellos. Por ejemplo, ahí vienen a dormir, a resguardarse durante la tarde-noche. Hay otras áreas más adelante donde también pues se puede ver estas situaciones. Y como le comento, el problema aquí en el cañón de Doña Petra no solamente es ecológico, sino también pues es de seguridad, es de posicionamiento. Hay muchos jóvenes que salen de la preparatoria y arriba de aquí están esperando el transporte público y pues que peligran a ciertas horas de la tarde por pues el tipo de personas que vienen y hacen y se resguardan en esta zona, aprovechando que es una zona que tiene muy muy baja o nula vigilancia por parte de la autoridad. Estamos transmitiendo en vivo a través de CNR en la ciudad de Ensenada, Baja California, esperando que la autoridad en cuestiones de agua y ecología realice alguna acción respecto a lo que ocurre aquí en el cañón de Doña Petra.